6:35, vamos ahora con nuestro ojo de la noche en Barranquilla, donde la policía orientó sus esfuerzos al decomiso de armas blancas que, según un reciente informe, son las causantes del 21% de las muertes violentas en esa ciudad. Saíd Gómez madrugó con nosotros a esta hora y nos tiene precisamente más detalles. ¿Cuántas armas fueron decomisadas anoche de este tipo? Saíd, buenos días. Buenos días, Juan Diego, a usted y a los televidentes de Noticias Caracol. Mire, anoche fueron incautadas durante las caravanas de seguridad realizadas en 5 barrios del sur y del suroccidente de la ciudad de Barranquilla, fueron incautadas más de 150 armas blancas. Pero en lo que va corrido del año, como ustedes van a observar en una de las urnas que tiene la Policía Metropolitana de Barranquilla en la entrada del Comando Central, hay más de 20.000 armas blancas, las cuales se han convertido en el dolor de cabeza porque, como usted lo decía, estas son el causante del 21% de las muertes violentas en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, es decir que este 21% equivale a 88 muertes violentas. Estas son algunas de las armas blancas que anoche fueron incautadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla mediante caravanas de seguridad focalizadas en 5 barrios del sur de la ciudad. Según cifras de las autoridades, estas armas son causantes del 21% de las muertes violentas. Estamos haciendo unos trabajos de caravanas a través de los cuales efectuamos requisas, llegamos a diferentes espacios, interactuamos con la comunidad, nuestros carabineros haciendo también el acompañamiento en las zonas de difícil acceso. Se estima que en esta urna hay más de 20.000 armas blancas. Según las estadísticas, han causado la muerte de 88 personas en lo que va corrido del año. Con arma blanca hemos registrado 88 casos que equivalen al 21% de las muertes causadas. En este sentido, pues el mensaje en todos los espacios se ha invitado a las comunidades a la tolerancia, a disminuir los espacios de consumo de bebidas embriagantes. Entre más personas encontremos armadas en la calle, más posibilidades de que haya el conflicto, el choque. Según la policía, la mayoría de muertes violentas por arma blanca se dan por la facilidad que se tiene para adquirirlas y por el grado de intolerancia que se eleva en algunas personas cuando se porta una. Mire, a eso se suma también por estadísticas, y es que la mayoría de personas que portan este tipo de armas blancas son menores de edad, por lo que las autoridades en Barranquilla han dicho que van a seguir incrementando estos operativos, sobre todo los fines de semana. Es por el momento la información desde la ciudad de Barranquilla. Saíd Gómez, Noticias Caracol.